¿Aló, el doctor Weiss? Aló, shalom, señor doctor. Entonces estamos de acuerdo que nos espera a las 5 de la tarde. Muy bien. Sí, muy bien. Voy a hacer todo lo posible para convencerlo a venir. Sí, señor doctor. No mancaré. Shalom, shalom y muchas gracias. Perros, bandidos, ya no dejaron huertas, ya no dejaron nidos de pajaricos, ya deshaciéronlo todo. Si no parece que nacieron para destruir. ¿Qué? ¿Otra vez mierdos? ¿Primera vez es que gritas y te quejas? No vas a poder defender a los niños y a los jóvenes de hacer lo que quieren, Simón. ¿Cuándo ganas de te quejar y de gritar todo el tiempo? Mami, ya, si todos se quejaban un poco, yo iba a gritar manco. ¿Ma no entiendes que con los niños y los jóvenes no se puede levantar la voz? No se puede levantar. Porque si me mete un freno a su desarrollo espiritual, esto puede ser dañoso a su salud moral y intelectual. ¿Miriam está hablando como un profesor de la Sorbonne o de la Universidad de Jerusalén? Si entendí bien lo que quieres decir, Miriam, es que un padre moderno se debe acavidar de castigar a sus hijos, no sea que se espanten estos chiquitos regalados o estos mancebicos y muchas chicas con pachicas de ángeles y con huecos en las tripas. Sí, esto es, Simón, sale que lo entiendas, esto es. Es un deber de los parientes. Los jóvenes se deben engrandecer en una atmósfera de libertad y nada nos los debe espantar. Y nada nos los debe espantar. Esto es. Mientras somos nosotros los padres que estamos espantados. Espantados. Terrorizados por ellos. ¿Qué se hace, Simón? Vivimos en tiempos modernos. ¿Modernos? Los psicólogos, los psicanalistas nos dicen que es mejor que nosotros suframos para que ellos se engrandezcan en condiciones adecuadas a una formación sana de su carácter moral y espiritual. Me se hizo profesora, Miriam. Ma Miriam, en todos los tiempos hubo médicos psicanalistas. Mas al lado de ellos, cada padre tenía un médico psicólogo en su casa misma, que se llamaba... ¿Ya vas a decir una bobedad, Simón? ¿Cómo se llamaba? Un médico psicólogo tenían en casa nuestros padres, que ¿cómo se llamaba? Se llamaba Palo. Palo. El Palo. Bárbaro, Simón, bárbaro. Pasaron aquellos tiempos. Pasaron aquellos tiempos. Ya pasaron, Beabonoteno a Rabín, ya pasaron. Y ahora, gracias a los psicólogos, en cada país civilizado se está fraguando una escuela y una prisión. Una prisión, una escuela. ¡Adelante los Teddy Boys, los Blouson Noir! ¡Tiempos modernos, tiempos modernos! Ojo, ya se está acercando la hora de la crisis. Veremos qué va a ser. Es menester que lo convenza de venir conmigo al médico. Mira, Simón, mi alma. Puede ser que tienes razón de todo lo que dices. Seguro que tengo razón. Ma, para convencerte que no es bueno que te estás enervando continuamente, yo te propuse de ir. De ir. ¿Dónde ir? ¿A mercar algún otro colorado? ¿A gastar dinero en un nightclub? No, Simón. Esta vez quiero que vengas conmigo ante un médico. ¿Médico? ¿Médico? ¿Qué quiere decir médico? Yo me siento muy bien. Pintura no tengo. Esfriado no estoy, ni tose ni sarnudos. ¿Para cuál me voy a ir ante un médico, si te place? Simón, siente, no te voy a llevar ante un médico, como se dice, un rofe clalí. ¿Clalí? No entiendo yo. ¿Qué quiere decir clalí? General. General. Yo no quiero ir ni ante general ni ante el coronel. Justamente. No vamos a ir ante un médico de jazinuras en general, como se dice, ante un patólogo. Vamos a ir ante un especialista de nervios. ¿Quieres decir? Ande uno de estos psicólogos psicanalistas. Exactamente. Es un profesor. Un profesor. Bien, vamos. Ya hay tiempo que me quiero encontrar con uno de estos especialistas y decirles todo lo que tengo en mi corazón. Vamos, Miriam, vamos. Bravo, Simón, vamos.
Shalom, Giveret. Shalom, shalom. ¿Dónde está? Venimos a consultar al señor médico. Cheque. Silencio, por favor. El señor Weiss está en consultación. Justamente, y nosotros venimos para consultarlo. Vos rogo de esperar, señor. Siéntese, por favor. Quiero hablar con su señora. ¿Quiere hablar con Miriam, la mía? Beba callá, que hable. Ella me trujo aquí. Señora, ¿de cuándo sufre su marido? De nervios. ¿Es periculoso? No, pero está todo el tiempo nervioso y tiene crisis. Muy bien, muy bien. Ya voy a cuidar. Le está hablando a Miriam. Ya me tomó a mí por loco. Señorita, ya se está espantando la señorita. Sí, sí. ¿Me puede decir cuándo vamos a hablar con el doctor? No es doctor, señor. ¿No es doctor? Entonces vamos de aquí, Miriam. No, no lo entendió. No entendió. No es doctor, es profesor. ¿Cómo usted no tiene sentido hablar del célebre profesor Walter Weiss? Walter Weiss, profesor Walter Weiss. Idea no tengo quién es. Yo, Giveret, no conozco a los psicanalistas ni a los psicólogos especialistas. Yo conozco los resultados desastrosos de su ciencia. Simón, te ruego que estés en reposo, Simón, y que esperes que nos llame, señor profesor. ¿Y cuál estoy haciendo? ¿Cuál estoy haciendo? Mas mientras, le quiero hablar a la Giveret. La verdad que la escogió muy hermosa y muy joven. Ya me gustaría mejor hablar con ella que con el famoso profesor. Giveret. ¿Qué desea, señor? ¿Cuánto tiempo dura una consultación con el señor profesor? Oh, depende, de una hora hasta 5 horas. 5 horas. 5 horas, blea en ra. No me dice, señorita. ¿Y el paciente que está en este momento adentro, loco es, loco? ¿Ma qué dice, señor? ¿Qué dice? Es un hombre muy normal. ¿Muy normal? ¿Y si es muy normal? ¿Para cuál vino? ¿Para que lo quite loco el señor profesor? Que entre el paciente, por favor. Simón, te rogo mucho, con calma, Simón. Bueno, ya sentí, ya sentí. Me presento, profesor Walter Weiss. Simón, Simón. Mucho gusto. Ya te los voy a cantar yo, ya te los voy a cantar y vas a ver el gusto. Por favor, que me expliquen lo que pasa y de cuál sufre el paciente. El paciente sufre de mancar de paciencia. Mas, Simón, señor Simón, Simón, ¿no sabe usted que la paciencia es indispensable para el calmo del alma del individuo y...? ¿Y quiere decir? ¿Y quiere decir la misma cantiga? ¿Cuál cantiga? ¿Cuál la cantiga? ¿Quiere que se la cante? Se la va a cantar. Paciencia, sin ti no se puede vivir. Paciencia, mai con ti me voy a morir. Paciencia, sostencia, muy difícil a empezar. Paciencia, paciencia, ya está bien. Sos hecha para un poste más. Está bien. Paciencia, déjame hablar. Está bien, ya basta. Está bien, ya basta. Ahora es que me tomo por loco enteramente. Señor profesor, no está bien, está mal. Un momento, quiero tomar notas. Signos manifestos de grande nervosidad, euforia demudada y lucubraciones extravagantes. Señora, me parece que es con usted que debo de hablar para saber exactamente de cuál sufre su marido. Con mí no habla. Ya me tomó por loco, de atrás. Con mí no habla. Deja, Simón, deja, yo voy a hablar. Habla, le diré, señor profesor. Simón se está mucho enervando de la mala conducta de los niños, juventud en general. Se mete a gritar a los chicos que arrancan las flores de las huertas, lo enhiervan porque matan pacharicos, derrocan nidos, y últimamente no pudo dormir la noche entera. ¿Verdad? Porque no digo dormir. Que mataron a un gato. Sí, de mismo que... cuando abajan las escaleras los niños con ese sonido de truenos, lo enhiervan mucho. Y esto todo me hizo pensar a mí. Sí. Que Simón no está normal, pobre Simón, el mío, no está normal. Yo no estoy normal. Lo que estos chicos bandidos están haciendo es normal, yo no estoy normal. Muchas gracias, señora. Señor Simón, usted tiene menester de cuidados especiales. Es ellos que tienen menester de cuidados. Ma por empezar, le voy a dar unas píndolas y debe tomar una en cada vez que se inhierva. Ma que sepa que es veneno, como se dice, tóxico.
y que no debe de abusar. Si esto sucede, ya me voy a morir hoy mismo, porque yo me hiervo 27 veces al día, señor profesor, y se tomo cada vez una píndola. ¿Se hierva? ¿Y por qué se hierva? ¿Y por qué me hiervo? ¿Y por qué me hiervo? ¿Y por qué no? ¿Es que se puede uno quedar tranquilo cuando ve niños de escuela matar gatos, destruir nidos de pacharicos, arrancar las flores de los jardines públicos, estar por las calles a las 2 y a las 3 después de medianoche? ¿Es posible esto? ¿Abaixar las escaleras con un ruido de aviones a reacción? No es justo esto. No es normal esto, señor profesor. Eso no es normal. Le rogo, señor Simón, cálmese. Señor Simón, esto que esté de acuerdo conmigo para no interesarse con tanta pasión a estas cosas. Yo puedo estar de acuerdo, señor doctor, mas los otros no van a estar. ¿Quiénes son los otros? Los gatos, los pacharicos, las finanzas de la municipalidad de Tel Aviv, que está gastando para que tengamos jardines públicos hermosos. Ma que sea más moderno, por favor, señor Simón. Moderno, más moderno. Ya sé lo que quiere decir más moderno. Quiere decir ser indiferente, tener un corazón de piedra, ser arrogante, brusco, bárbaro. Con estas teorías vuestras, señores psicanalistas, se está engrandeciendo una generación de egoístas, de teddy boys, de terroristas. ¡Vergüenza! ¡Abajo vuestras teorías! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Es primera! ¡A sus órdenes, a sus órdenes! ¡Presto una inyección con fuerte dosa de morfina! Sí. ¡Déjame el brazo! ¡Atención! ¡Señor Simón! ¡Señor Simón, tranquilo! ¡Señor Simón! ¡No quiero el brazo! ¡Me va a romper la aguja! ¡No! ¡Va a romper la aguja! ¡Un punto! ¡Me venerás aún más! ¡La bebí! ¡Para salud buena! ¡El yo que manda salud mental a los psicanalistas, no a mí! ¡Que se calme! Otros unos cuantos minutos va a querer dormir. Tiene menester de un reposo de 10 días en su camareta. Y usted, señor doctor, profesor, psicanalista y todos sus colegas, tienen menester de una pensión completa en un asilo de locos. ¿Aló, el doctor Vai? Ya no dejaron huertas, ya no dejaron nidos de pacharicos, ya deshaciéronlo todo, sino parece que nacieron para destruir. ¿Qué? ¿Otra vez nervios? ¿Primera vez es que gritas y te quejas? No vas a poder defender a los niños y a los jóvenes de hacer lo que quieren, Simón. ¿Cuándo ganas de te quejar y de gritar todo el tiempo? Ma Miriam, si todos se quejaban un... Aló, shalom, señor doctor. Entonces estamos de acuerdo que nos espera a las 5 de la tarde. Muy bien. Sí, muy bien. Voy a hacer todo lo posible para convencerlo a venir. Sí, señor doctor. No mancaré. Shalom, shalom y muchas gracias. Perros. Bandidos. Poco, yo iba a gritar manco. ¿Ma no entiendes que con los niños y los jóvenes no se puede levantar la voz? No se puede porque levantar. Porque si me mete un freno a su desarrollo espiritual, esto puede ser dañoso a su salud moral y intelectual. Miriam, ¿está hablando como un profesor de la Sorbonne o de la universidad?